Hola, soy Jorge González del Arco, del blog de Alicante.com, y en este vídeo voy a hacerte una recomendación que yo creo que no habría que hacer, pero bueno, voy a explicarte por qué te la hago. Y es que en redes sociales, particularmente en Twitter, escribas correctamente en cuanto a ortografía y gramática. Es decir, sin falta de ortografía ni de gramática. Esto que puede parecer muy básico, cada día me sorprende más ver a lo mejor presentadores de televisión, coaches famosos, no sé, futbolistas, gente muy famosa en España y a nivel internacional, que en su Twitter cometen unas faltas de ortografía tremendas. Y además en Twitter, como sabéis, es público, lo puede ver cualquier persona y está abierto, por lo que todos los errores que cometas ahí pues normalmente se retuitean y son motivos de burla y bueno, tu imagen pública y tu marca personal queda bastante dañada. Así que por favor, yo sé que el tema de la ortografía a lo mejor en la educación en España ha ido hacia abajo en los últimos años, pero hay que saber escribir correctamente y no cometer esas faltas para que las vea todo el mundo. También yo sé que el uso de los móviles, particularmente el SMS hace algunos años, o sea que cada vez se usa menos, y el WhatsApp está haciendo bastante daño a la ortografía y a la gramática españolas, bueno, y en todos los idiomas, pero bueno, intenta no dejarte contaminar por esos errores y sigue escribiendo correctamente, que te ayudará bastante a que tu marca personal no quede dañada por esos errores, ¿de acuerdo? Bueno, un fuerte abrazo.